Waktu sih, kalem baik, sisi-sisi, rasa banter-banter. Así fue la increíble erupción del volcán Merapi en Indonesia el día de hoy, 11 de marzo del 2023, y es que la fuerte explosión del volcán ha dejado cubierto de ceniza a varios pueblos cercanos del lugar. Pasemos a conocer todos los detalles de este suceso. El día de hoy, 11 de marzo, el volcán Merapi de Indonesia entró en erupción arrojando una nube caliente hasta 7 kilómetros, cubriendo varios pueblos adyacentes. Este volcán, ubicado en la región especial de Yogyakarta, en Indonesia, entró en erupción alrededor de las 12 del día hora local, arrojando también un flujo de lava de 1.5 kilómetros. Debido a este hecho, las autoridades locales han advertido a los residentes de las comunidades cercanas que detengan cualquier actividad en las zonas de peligro, que oscilan entre 3 y 7 kilómetros de radio desde el cráter. Mencionando también que si la cobertura continúa aumentando y la distancia supera los 7 kilómetros, es probable que se recomiende a los residentes evacuar el lugar. Ahora bien, a continuación te mostraré algunos videos captados por los locales en el momento de la erupción del volcán. Erupsi siang ini, lokasi di negeri Kayangan tetap tuh. Oke, Merapi saat ini terpantau asap pekat lumayan besar, membumbung tinggi di arah barat daya, perataan Made dari Selo terpantau guguran. Como dato curioso, el Merapi de 2.963 metros de altura es uno de los volcanes más activos de Indonesia y ya estaba en el segundo nivel de alerta más alto del país. Este enorme cráter volcánico es uno de los muchos que se encuentran ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, siendo Indonesia uno de los países con más volcanes que cualquier otro país. Como dato final, Merapi entró en erupción violentamente por última vez en 2010, matando a más de 350 personas. Espero que esa lamentable noticia no se vuelva a repetir en esta ocasión. Pues me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Recuerda que puedes dejarme cualquier información relacionada a este suceso por allá abajo. Gracias y nos vemos en un nuevo video.